Cuando ustedes estén casando con uno de estos, Daisy, por ejemplo, no vayan a ser tan pendejos. Siempre tienen que casar con este tipo de herramientas, pues con todo el mecanismo cerrado. Hablando de la parte delantera, prácticamente, y la parte trasera, o sea, el cañón y el mecanismo que está acá. ¿Por qué? Porque si se llegan a ir de jeta, se llegan a ir de botes en el monte, obviamente se les va a ensuciar. Y si tiene esto cerrado, pues ahí se van a ahorrar un problema. Porque el problema es donde tengan los mecanismos abiertos así y se le meta mugre, barro, arena, cualquier impureza dentro. Porque si pasa eso, pues obviamente más adelante se van a arrepentir. Ya que estas cosas son muy confiables y todo, claro está, en especial esta marca, por ejemplo, pero hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos bastantes. Eso también va para la parte delantera, porque si se le llega a fundir una copa por culpa de la mugre que se les metió cuando fueron de cacería y no se dieron de cuenta, pues esto tiene arreglo, pero es bastante complicado. Ya que les suele dañar los rieles por dentro. Entonces, ahí hay una. Y la otra es en el mecanismo, la parte trasera. Siempre tenerlos cerrados cuando salgan a cazar. Así, si se van de jeta, solamente se les ensucia el cuerpo, más no las partes internas. De pasar eso, prácticamente no deben usarlo, porque si lo usan, obviamente dentro del mecanismo se va a fundir, se va a atascar. O algo se le va a enredar que se le haya metido por dentro. Y después eso es un proceso. Lo más sencillo es desarmar el rifle ya. Pero el problema es donde se le llega a haber doblado o roto o quebrado o agrietado alguna de las partes internas. Ahí está el problema. Entonces tengan eso bastante en cuenta cuando salen a cazar con un Daisy, por ejemplo. O cualquier otro tipo. Siempre mantenerlos limpios. O muchos de ellos lo que hacen es enrollarlos con un trapo, más que todo en la parte de delante y en la trasera para evitar eso.